cariño. ¿Has desayunado? No, no tengo ganas. Podrías dejar el cigarrito un poco y comer algo, ¿no? Pan. Lo que hay, mamá. Lo que hay. Deberías cuidarte un poco más. ¿Por qué no vas a la peluquería? Pues a ver de dónde voy a sacar para ir a la peluquería. Además, ¿quién se va a querer fijar en mí? No digas tonterías, mamá, que eres una mujer guapísima. De todas formas, hay hombres que se fijan en cualquier cosa. Pero tú sabes. Pues con todo lo que me jodió el cabrón de tu padre, mejor que me hubiera metido a puta. Por lo menos hubiera hecho dinero. ¿Qué tal con Roberto? Ya no estamos juntos. Toma. Llama a la peluquería y pide cita. ¿De dónde lo has sacado? Se lo he pedido prestado a Micaela. ¿Cuánto le debemos ya a esa niña? ¿Eh? Lo que sea, mamá. No te preocupes. Buscaré un trabajo y se lo volveré todo. No. Tú termina con la universidad que ya buscaré yo algo. Ya, buscarás. Ya sé cómo dices. Anda, me voy que tengo que hacer unos recados, ¿vale? Ya, creo que no voy a encontrar trabajo en la puta vida. Tienes que tener experiencia. ¿Cómo voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad? ¿Cómo está tu madre? Sin más, no sé. Bien, mal. A ver, que yo la quiero muchísimo y me da muchísima pena, pero es que ya empieza a estar hasta el culo de todo. Ayer quedé con un tío. ¿En serio? ¿Y qué tal? Me pone mucho. ¿Te lo tiraste? Nos quedamos con las ganas. Nos magreamos a tope. ¿Y? Pues que me dijo que no le gusta tener el coche. Qué romántico yo quiero. ¿Y por qué no pruebas tú? A lo mejor le gustan más las pollas. No me jodas. Que era broma. No, si no lo digo por ti. Mira. Hola Alejandro. Hola Micaela. Hola Roberto. ¿Nos vemos esta noche? No. Tengo planes. Adiós Roberto. Hola, buenos días. ¿A quién buscas? Busco a Patricia Fernández Vivanco.
Sí, soy yo. Mira, traigo una carta certificada. Si es tan amable de dejarme, por favor, su DNI. ¿De qué es? Pues parece del juzgado. ¿Del juzgado? Sí. Muy bien. Ahí tiene. La firma aquí. ¿Aquí? Sí. Bien, perfecto. Pues así. Perfecto. Ya está bien. Muy bien. Gracias. Buenos días. Pablo, creo que lo voy a dejar. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Los clientes, los ratos. Por todo. Pero quiero encontrar un trabajo. Este es un trabajo. Y se te da de maravilla. Ya. Pero ya sabes a lo que me refiero. Es una pena. Eres un diamante en bruto. ¿Sigues enamorado de ese chico? Nada. No. No tiene nada que ver con él. Esto simplemente era algo temporal y ya está. Llámame para cualquier cosa que necesites. ¿Vale? Por los maricones. Tienes el dinero donde siempre. Está dando noche por dinero. Tómatelo como una dulce despedida. ¿Qué haces aquí, Roberto? Vamos a hablar, por favor. ¿De qué quieres hablar? Me tengo que ir. Alejandro, ¿qué estás haciendo con tu vida? No hay necesidad de esto. ¿De qué? Sabes a lo que me refiero. ¿Qué me estás siguiendo? Como tú esta mañana en la playa. Sabías perfectamente que iba a estar allí. Mira, no tienes ni puta idea de nada. Yo puedo ayudarte. Dime lo que necesitas. Ese es tu puto problema, Roberto. Que te crees el dueño de todo. Que siempre tienes que tener el control y que todo el mundo te tenga algo que agradecer. Que no quiero tu puta ayuda. ¿Y qué prefieres? ¿Venir hasta aquí y que te paguen por follarte como un chapero? Mira, para tu interés, este ha sido gratis. Seguramente al señorito se le antoje comerte el rabo un día. No le digas que no, que la come de puta madre. Mm.
Lo siento mucho, hijo. Pablo, buenas. Perdona que te moleste a estas horas, pero necesito clientes. Es urgente. Dame un momento. Pablo, un placer. Lo mismo digo, señor Peiró. Espero que el chico haya sido de su agrado. Hombre, me gustan más jovencitos, pero no ha estado mal. La próxima vez encontraremos algo adecuado a sus gustos. Estoy seguro. Alejandro. Gran noticia. Tranquilo, Diamantito. Sé de alguien que se alegrará mucho. En un rato te paso la cita. Gracias. Tu caprichito vuelve al mercado. Esta vez le quiero definitivamente solo para mí. Roberto, estás mezclando cosas que no se deberían mezclar nunca. Te lo digo por el bien del negocio. Ese muchacho es una joya. Los clientes le adoran. Y te aseguro que con razón. Aquí, el único bien del negocio soy yo. Y las joyas nada más que son mías. Así que yo decido quién viste con qué joya. ¿Entendido? Te estás confundiendo, Roberto. Eres demasiado joven para permitirte semejantes caprichos. Y por muy buena que sea la joya, no es más que un chapero. ¿Estás cansado de algo? Sí, algo más que tú. Te prometo que vamos a salir de esta, mamá. Eso te lo tenía que estar diciendo yo a ti. Te quiero mucho. Cásate conmigo. ¿Qué? A ti se te va, ¿no? Roberto, déjame en paz. Siento lo que te dije el otro día. Siento todo el mal que te he podido llegar a hacer. Te amo, Alejandro. Tú no puedes amar, Roberto. Al igual que yo tampoco. Tú me amas. Yo lo sé. Y tú también lo sabes. Lo sabemos desde aquella noche. Bailando, ¿te acuerdas? Yo te quería besar. Y tú te apartabas como ahora. Hablamos toda la noche como si nos conociésemos de toda la vida. Y quise saber más de ti. Siempre querré saber más de ti.
que nunca puedas tenerme. Esas fueron tus palabras entonces. Y lo siguen siendo. Mi amor es tan lento, ¿no lo entiendes? Yo puedo comprarlo. Pagaré cada día. Por cada noche a tu lado. Te quiero solo para mí. Ponle un precio a tu amor. Estaré dispuesto a pagarlo. Tú me necesitas, Alejandro.